¿Qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. Y en esta ocasión el desafío viene de parte de Ocio Games Viejuner a través de YouTube. Y es un desafío que tiene una parte bastante normalita y otra parte bastante complicada, al menos para mí. Ya que el desafío es Viuda Negra contra Khan Experto. Y ahora sí, las dos pequeñas reglas. La primera, que no podemos jugar aliados, excepto el Soldado de Invierno. Así que si queríamos intentar el combito famoso del que ya he hablado varias veces de Dragón Lunar, no podemos hacerlo. Y la segunda es que no podemos mirar los mazos de descartes para echar cuentas de lo que ha salido, lo que no, lo que hay o lo que no. Excepto que evidentemente alguna carta nos diga que tengamos que mirar en el descarte de alguno de los mazos. Así que este es el desafío. Viuda Negra contra Khan Experto. Como único aliado el Soldado de Invierno y sin poder mirar los descartes, salvo que alguna carta nos lo pida. Quien quiera abordarlo, es el momento de cortar para continuar más adelante, ya que nosotros vamos a ver qué mazo de Viuda Negra vamos a utilizar para intentar este desafío. Y aquí tenemos a la Viuda Negra y la vamos a utilizar en mi mazo favorito para ella, el de protección, aunque no nos permitan el combito de Dragón Lunar. De cualquier manera, la Viuda Negra sabemos que son sus planificaciones que se activan en el turno del villano, que empieza atacándonos. Así que con el combate acrobático anularemos sus iconos de aumento. Con el objetivo fijado anularemos las capacidades de aumento y si quedara algo de daño por evitar, la postura defensiva nos lo evitaría. Luego vienen las cartas de encuentro. Si viene algún esbirro, le lanzaremos una picadura de la viuda para ir haciéndole daño y dejándole aturdido por lo que pueda venir. O en caso de las perfidias, el gancho de escalada las anulará. Y si apareciera alguna oleada, gracias al espionaje, nos aprovecharemos bien de ella. Estas planificaciones las iremos recuperando en nuestro piso franco número 29. Las pagaremos con los brazaletes de la viuda negra. Y con el traje sintético aumentaremos nuestra defensa y tras haber defendido y haber utilizado alguna de las planificaciones, podremos seguir preparados. Además, ya que tampoco podemos contar con el agente 13 para hacer nuestro combito con el helitransporte, utilizaremos el King Transporte, además de la mansión de los Vengadores. En protección ya sabemos que vamos a utilizar la defensa total, para ello vamos a utilizar el chaleco blindado y así tener más defensa todavía, y luego tras defender con la armadura electrostática le vamos haciendo daño al villano, con imperturbable robamos una carta y con difícil de ignorar mantenemos a raya el plan principal. Luego tenemos nuestros eventos, la danza mortal para hacer nuestros tres ataques y la operación encubierta para quitar bastante amenaza y confundir al villano y darnos tiempo a preparar todo en nuestra mesa. Además vamos a poder devolver el favor al villano haciéndole bastante daño a cambio de alguna perfidia que posiblemente la podamos cancelar gracias al gancho de escalada. Además, pese a no sufrir prácticamente daño, vamos a tener el aguante para aumentar nuestra vida y así procurar tener vida sobrante y con ello utilizar la represalia que nos permite ser intrépido. El único aliado que podemos jugar va a ser el Soldado de Invierno, por supuesto nos va a acompañar, y no es un aliado, pero la Enfermera de Noche va a evitar que aturdidos o confundidos nos dificulten, aparte de poder curarnos para estar siempre por encima de nuestra vida. En el caso de que quede algún dañito en los ataques de Khan y que no nos active nuestras respuestas de defensa, vamos a utilizar el generador de campo de fuerza para evitar ese dañito y todo esto lo vamos a pagar con energía, con fuerza y con genio. Así que este es nuestro mazo de protección sin aliados. El malvado Viejuner no nos permite el combo de Dragón Lunar, sabiendo que además con Khan siempre es posible hacerlo. Así que hechas las presentaciones, vamos a preparar el escenario. Muy bien, pues empezamos con 9 de vida y vamos a barajar los mazos. Cogemos el plan principal, la llegada de Khan. En su etapa 1A, contenido Khan 1, todos los Khan 2 y Khan 3, conjuntos de encuentros de Khan y normal y un conjunto de encuentros modular. Recomiendan temporalis lo que hemos incluido. Tenemos ya todo aquí. Y, bueno, también experto, evidentemente. Preparación. Aparta a un lado todas las cartas de Khan 2, Khan 3 y el plan secundario el dominio de Khan. Retira del juego las cartas de obligación de cada jugador y baraja el mazo de encuentros. Tenemos aquí debajo todos los Khan, el resto de Khans. El dominio de Khan lo tenemos también fuera. Retiramos la obligación de cada jugador y barajamos el mazo de encuentros. Apartamos también el archienemigo y el mazo de encuentros ya está barajado.
Le damos la vuelta al plan principal y tenemos 7 de umbral. Empieza vacío y avanza de uno en uno. Khan cree que si derrota a los héroes más poderosos de la Tierra, el resto del planeta se someterá a su reinado. Cuando se muestre esta carta, dale una carta de encuentro a cada jugador. Si se completa esta etapa, los jugadores pierden la partida. Y en el conjunto, evidentemente, de experto de villanos, Khan, en su etapa 1, planifica de 1, ataca de 3, tiene 15 de vida, entra con dureza y tiene interrupción obligada. Cuando Khan te ataque, elige entre colocar una de amenaza sobre el plan principal o que Khan reciba más 2 de ataque para este ataque. Cuando se derrote esta carta, el plan principal avanza a la etapa 2 al final de la fase. Pues ya estaría el escenario preparado. Y tenemos que recordar que no nos dejan mirar ninguna pila de descartes, excepto que alguna carta nos haga buscar en la pila de descartes. Así que vamos a robar la mano inicial, mano de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Bueno, pues yo creo que nos podemos quedar con esto. Con 2 recursos vamos a jugar el gancho de escalada. Interrupción de héroe. Cuando muestres una carta de... Bueno, el gancho de escalada tiene interrupción de héroe. Cuando muestres una carta de perfidia, descarta el gancho de escalada, anula los efectos de esa carta de perfidia y descártala. Pero nosotros tenemos los preparativos para la misión. Respuesta, después de que juegues una carta de planificación, roba una carta. Robamos una carta y es el soldado de invierno. Es pronto para él. Con un recurso jugamos difícil de ignorar. Difícil de ignorar tiene respuesta de héroe. Después de que tu héroe defienda contra un ataque y no sufra daño, agota difícil de ignorar y quita una de amenaza del plan principal. Por cierto, no le hemos puesto la dureza a Khan. Con un recurso jugamos el espionaje, que tiene interrupción. Cuando vaya a resolverse la palabra clave oleada de una carta de encuentro, descarta espionaje y roba 2 cartas. Nos cambiamos. Y nosotros pues vamos a atacar de 2, le quitamos el duro a Khan. Y nos quedamos con esto, no, lo vamos a descartar. Y robamos nueva mano, mano de 5. Vale. Preparamos y comienza el turno del villano, avanza el plan. Ahora ataca a Khan, vamos a poner amenaza y no nos defendemos. Pega de 3 y 2, 5, nos hace 5 de daño. Y carta de encuentro más la que ya teníamos. Guerrero de la antigüedad, planifica de 1, ataca de 2, 2 de vida y ataque veloz, así que nos hace 2 de daño. Y tácticas de viaje en el tiempo, perfidia, oleada. Cuando se muestre esta carta, cada jugador sufre una de daño indirecto por cada obligación que haya en su zona de juego. Vale, pues vamos a... no hay ninguna obligación, pero nos comemos la oleada. Soldado Chitauri, planifica de 1, ataca de 1, 3 de vida, interrupción obligada. Cuando el soldado Chitauri te ataque, descarta la primera carta del mazo de encuentros. Sufres tanto daño indirecto como el número de iconos de aumento que haya en esa carta. Ha habido oleada, así que descartamos el espionaje y robamos 2 cartas. Vale. Vale. A ver, 1, 2, 3. Esto. Y perderíamos la mansión, pero tenemos que ir poco a poco. Vale. Pues con 3 recursos vamos a jugar el quintransporte. Podemos hacerlo porque somos Vengador. El quintransporte nos da un recurso universal. Así que lo agotamos y con estos 2 recursos jugamos la operación encubierta. Acción, quita 4 de amenaza de un plan y confunde al villano. Pues quitamos 4, solo hay 2, y confundimos al villano. Nos damos la vuelta y nos recuperamos de 3. Y nueva mano, mano de 6. Preparamos. Y comienza el turno del villano, avanza el plan. Ahora quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Planifican de 1 y de 1.
Y carta de encuentro. Plan maestro. Cuando se muestre esta carta, coloca 4 de amenaza sobre cada plan secundario. Si no hay planes secundarios en juego, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un plan secundario y muestra ese plan secundario. Desbocado. Entra con 4 de amenaza, tiene un icono de aceleración, y cuando se derrote esta carta, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro. Pone en juego ese esbirro enfrentado al jugador que haya derrotado este plan. Por cierto, antes habíamos usado una planificación, y como héroe tenemos Hacedora de Viudas. Respuesta, después de que apliques la capacidad de una carta de planificación que controles, inflige una de daño a un enemigo. Así que le hacíamos una de daño al guerrero de la antigüedad. Vale. Nos toca. Con un recurso jugamos el piso franco número 29. El piso franco número 29 tiene acción de alter ego. Agota el piso franco número 29 y elige una carta de planificación que esté en tu pila de descartes. Añade esa carta a tu mano. Nos vamos a traer la postura defensiva. Con 2 recursos jugamos la postura defensiva. Interrupción de héroe. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, descarta postura defensiva y evita 3 de ese daño. Y robamos una carta. Otra postura defensiva. Con 2 recursos jugamos el gancho de escalada. ¿O no? Sí. Y con un recurso jugamos la picadura de la viuda. Y no podemos recuperarnos. Porque si no serían 3, 4, 5 y una 6. Bueno, se quedaría una. Bueno. Nos la jugaríamos a un incitar. Recuperarnos. Sí, porque es que luego tenemos a estos dos. Nos recuperamos. ¿O no? No nos recuperamos. Me cambio y ataco de 2 al soldado Chitauri. Descarto la postura defensiva y nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ahora ponemos una de amenaza. Ataca Kang de 3, no defendemos. 3, 4 y 5. Descartamos la postura defensiva. Evitamos 3 de las 5, así que nos entran 2 de daño. Y con el daño que hacemos, derrotamos al soldado Chitauri. Nos ataca de 2 el guerrero de la antigüedad. Hemos perdido. Carta de encuentro, desbocado. Pues nada, se acabó la partida. Dependíamos de que nos saliera... Vale. Nos cambiamos. Con el King Transporte jugamos los brazaletes de la viuda. Con los brazaletes de la viuda jugamos el espionaje, robamos una carta y se acabó la partida. Vale, dependíamos de que nos saliera el evento nuestro de intervenir y confundir, pero si no ya avanzaba el plan y perdíamos. El escenario de Kang empieza fuerte y la viuda en protección empieza floja. Así que o tenemos un poquito de suerte en el montaje o así va a ser.
Seis cartas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. No lo vamos a quedar. Con un recurso jugamos el combate acrobático. Robamos una carta. Con un recurso jugamos el aguante, que nos da 3 más de vida. Con un recurso jugamos imperturbable. Después de que defiendas contra un ataque y no sufras daño, agota imperturbable y roba una carta. Y nos vamos a quedar otro turno aquí. A ver si hay suerte. Descartamos. No, nos quedamos el objetivo fijado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Madre mía. Estamos perdidos. Avanza el plan. Planifica 1 y 2, 3. Carta de encuentro. Designios del pasado. Incitar 1. Cuando se muestre esta carta, cada jugador busca una obligación distinta en el mazo y la pila de descartes de encuentros y la muestra. Baraja el mazo de encuentros. Nos vamos a traer los enredos temporales. Cuando se muestre esta carta, descarta la carta de mayor coste que controles y luego coloca la boca abajo debajo de esta carta. Tenemos todas de una, así que nos quitamos el combate acrobático. Acción de alter ego, descarta un recurso de energía de tu mano, descarta esta obligación y las cartas que haya debajo se descartan. Agotamiento, nos agota y oleada. El arma del futuro, vincula esta carta a Kang. Le da más 2 de ataque, interrupción obligada. Cuando Kang ataque, su ataque gana brutalidad. Si este ataque inflige daño a un héroe, este queda aturdido y después de este ataque descarta arma del futuro. Como yo, sabéis que el combate significa algo y el honor más. Vale, nos toca. Pues con un recurso jugamos el objetivo fijado, robamos una carta. Con 2 recursos jugamos el gancho de escalada. Con un recurso, ya hemos perdido otra vez, jugamos la picadura de la viuda. Nos cambiamos. Y nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos sale esta. Bueno, pues a ver si sobrevivimos. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ahora nos ataca. No podemos poner amenaza. Así que nos ataca de 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a defender. 7 y 2, 9. Nos hace 9 de daño. Como nos ha hecho daño, nos aturde. Y descartamos esto. Y ahora carta de encuentro. Accesorio, escudo temporal. Vincula esta carta a Kang. Interrupción obligada. Cuando Kang sea atacado, descarta escudo temporal. Evita todo el daño de este ataque e inflige una de daño al atacante, máximo de una por ataque. Depone de esas armas pueriles. Para mí son solo juguetes. Por cierto, atacó de 9 y nosotros nos hemos defendido, así que son 2 menos de daño. Vale, nos toca. A ver, si con esto jugamos esto... No, no tendríamos. Vale. Nos cambiamos. Y con 3 recursos jugamos la operación encubierta. Quita 4 de amenaza de un plan y confunde al villano. Y con un recurso jugamos los brazaletes de la viuda, que nos da un recurso para planificaciones. Nueva mano, mano de 5. Nos va a salir siempre el King Transporte y la mansión juntas, parece. Preparamos y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ahora Kang quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Carta de encuentro. Tácticas de viaje en el tiempo. Oleada.
Cuando se muestre esta carta, cada jugador sufre una de daño indirecto por cada obligación que haya en su zona de juego. Pues una de daño porque tenemos una obligación. Macrobots. Planifican de 1, atacan de 2, 4 de vida, guardia y represalia. Vale, la picadura no la podemos utilizar porque es respuesta de héroe. Con 3 recursos jugamos el... No. Con los brazaletes de la viuda jugamos el objetivo fijado. Y robamos una carta. Devolver el favor. Con 3 recursos jugamos el quintransporte. No podemos porque estamos... No somos vengador. Nos recuperamos. Nos cambiamos. Y con 3 recursos jugamos el quintransporte. Y nos quedamos con la mansión. Y nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Y ponemos amenaza. Nos defendemos. Pega de 3. Y una 4, menos 2, 2 de daño. Los macrobots nos atacan de 2, carta de encuentro. Flujo temporal corrompido. Los jugadores no pueden aplicar las capacidades de tipo acción de alter ego que haya en las cartas de obligación. Cuando se muestre esta carta, cada jugador debe elegir entre descartar una carta al azar de su mano o bien colocar 2 de amenaza sobre esta carta. Y entra con 2 de amenaza. Vamos a poner amenaza, entra con 4 y ya. Vamos a jugar... La operación encubierta lo pagamos con 2 recursos más el quintransporte. Quitamos 4 de amenaza del plan principal y confundimos a Khan. Con intrépido jugamos el chaleco blindado, que nos da más 1 de defensa. Y nos cambiamos. Nos quedamos con esto. Y nueva mano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ahora quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Los macrobots planifica de 1. Carta de encuentro. Agresión. El villano te ataca como alter ego, oleada. Bajo fuego intenso, oleada. Cuando se muestre esta carta, muestra la primera carta del mazo de encuentros. Pero espera, que aún hay más. Pues... Portal a través del tiempo, interrupción obligada. Cuando se derrote este plan, barájalo junto al mazo de encuentros en vez de descartarlo. Entra con 2 de amenaza y tiene un icono de riesgo. Con la guardia baja, descarta una mejora o apoyo que controles. Nos vamos a quitar... Oye, tenemos aquí 2 objetivos fijados. Ya estamos haciendo trampas. Pues la segunda no la pude jugar y ahora me quito esta. Qué mal. Con 2, 3 y 4 jugamos la mansión. Agotamos la mansión y robamos una carta. Con el brazalete de la viuda jugamos el combate acrobático y robamos una carta. Con la postura defensiva jugamos el piso franco. Lo agotamos. Y recuperamos... No, me da igual. La postura defensiva. Y con 2 recursos jugamos la postura defensiva. Nos recuperamos. Y nos cambiamos. A ver si sobrevivimos a este turno. Nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos.
Y comienza el turno del villano, avanza el plan. Ponemos una amenaza. Y ataca a Kang de 3. Nosotros tenemos más 1 de defensa. Y ya hemos jugado... Nada, vamos a perder otra vez. No defendemos, pega de 3... Y dale a Kang una carta de estado duro. Vale, ya la tiene, así que 3. Jugamos, descartamos la postura defensiva. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, descarta postura defensiva y evita 3 de ese daño. Así que no nos hace daño. Como hemos utilizado la planificación, hacemos una de daño a un enemigo, que son los macrobots. Nos atacan los macrobots de 2. Y doble carta de encuentro. Agresión, el villano te ataca. Ah, no, el gancho de escalada. Descartamos el gancho de escalada y cancelamos la perfidia. Anula los efectos de esa carta de perfidia y descártala. Le hacemos una de daño a un enemigo. Levantamos la otra. Descarta todos los eventos de tu mano. Si no se descarta ningún evento, oleada. Pues no tenemos ningún evento, así que oleada. Tyrannosaurus Rex. Planifica de 0, ataca de 3, 6 de vida y dureza. Y sus ataques ganan penetrante. Vale. Nos toca. Robamos con la mansión. Devolver el favor. Intervenimos de 2. Es que hemos perdido otra vez. No nos podemos cambiar. Con 1, 2 y 3... Jugamos el traje sintético. Nos da más 1 de defensa. O sea que ya tenemos más 2 de defensa. Y si utilizamos una... Si aplicamos la capacidad de una carta de planificación que controlemos... Si aplicamos la capacidad de una carta de planificación que controlemos, nos preparamos. Con el brazalete y la picadura jugamos la postura defensiva. Vale. Estamos fatal. Nos quedamos con esta. 2, carta de encuentro. 2, 3, 4 y 5. Vale. Pues las dos operaciones encubiertas en la misma mano nunca es bueno. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ahora ponemos una amenaza. Defendemos al ataque de Kang. Ataca de 3, defendemos de 4. Y 3. 4 y 3, 7. Evitamos 4, así que nos entran 3. Descartamos la postura defensiva. Así que... No nos entra daño. Como hemos utilizado la planificación, agotamos el traje sintético y nos preparamos. Hacemos una de daño que se la hacemos al Tyrannosaurus Rex. Y le quitamos el duro. Agotamos imperturbable y robamos una carta. El objetivo fijado. Nos ataca el Tyrannosaurus Rex y defendemos, así que no nos hace daño. Y los macrobots nos atacan de 2. Y ahora la triple carta de encuentro. Cuando se muestre esta carta, coloca las 8 primeras cartas de tu mazo boca abajo debajo de este plan, de esta obligación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Guerrero de la antigüedad con ataque veloz, ataque de 2, 2 de vida, se acabó. Vale, pues vuelta a empezar. Mano inicial. Vale. Vale, pues nos vamos a quedar con esto. Con 4 recursos, jugamos la mansión de los Vengadores. La agotamos y robamos una carta.
Con un recurso jugamos el piso franco. Lo agotamos y recuperamos esta planificación. Con este recurso jugamos el espionaje y robamos una carta. La operación encubierta, vale. Pues nos la vamos a quedar. Y nos vamos a quedar de alter ego otra vez. Nueva mano, mano de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Kang planifica. Una. Y... ¡Ay, perdona! Buah, esta era la carta de encuentro que no la habíamos cogido. Planifica de una y nada más. Y ahora las cartas de encuentro. Bajo fuego intenso. Oleada. Cuando se muestre esta carta, muestra la primera carta del mazo de encuentros. Pues dos cartas de encuentro más. Y oleada. Descartamos el espionaje y robamos dos cartas. Seguimos levantando. El escudo temporal. Cuando Kang se ha atacado, descarta escudo temporal y evita todo el daño de este ataque e inflige un daño al atacante. El flujo temporal corrompido. Los jugadores no pueden aplicar las capacidades de tipo acción de alter ego que haya en las cartas de obligación. Cuando se muestre esta carta, cada jugador debe elegir entre descartar una carta al azar de su mano o colocar dos de amenaza sobre esta carta. Pues vamos a no descartar. Y el ataque veloz, que nos lo hace porque estamos de alter ego. Agotamos la mansión, robamos. Y no tenemos ninguna planificación, eso no es bueno. Vale, con tres recursos jugamos la operación encubierta. Quita cuatro de amenaza de un plan y confunde al villano. Vamos a quitar esto. Y confundimos a Kang. Con el piso franco vamos a recuperar el espionaje, así que sí que tenemos planificación. Jiji. Con un recurso jugamos el brazalete. Y con el brazalete lo agotamos y jugamos el espionaje. Robamos una carta, el traje. Con un recurso jugamos el otro brazalete. Y con un recurso jugamos el chaleco blindado. Y nos vamos a quedar otro turno de alter ego. Nos quedamos el traje y mano de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra operación encubierta. Puf. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Kang quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Este planifica de 1. Carta de encuentro. Otro escudo temporal. Nos toca. Agotamos la mansión, robamos una carta. Vamos a agotar el piso franco. Y recuperamos el objetivo fijado. Con tres recursos jugamos la operación encubierta. Quitamos cuatro de amenaza y confundimos a Kang. Con un brazalete jugamos la picadura y robamos una carta. Con otro brazalete jugamos el objetivo fijado. Y no, ahora nos robamos. Con un recurso jugamos otro espionaje. Y ahora el soldado de invierno, su coste se reduce en una por cada planificación. Tenemos cuatro, así que es gratis. Con el soldado de invierno atacamos de dos y derrotamos a este. Daño derivado. Nos quedamos esto y volvemos a quedarnos de alter ego. Nueva mano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Preparamos.
Y comienza el turno del villano. Avanza el plan, quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Carta de encuentro. Recuerdos robados. Cuando se muestre esta carta, coloca las 8 primeras cartas de tu mazo boca abajo debajo de esta carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos quita el aguante, lo difícil de ignorar y varias planificaciones. Vale. Nos toca, robamos con la mansión. Con el brazalete jugamos el combate acrobático. Robamos una carta. Con el piso franco recuperamos. No tengo. Pues espérate. Porque con un recurso jugamos imperturbable. Ahora sí, recuperamos el objetivo fijado. Con el brazalete jugamos la picadura. Con tres recursos jugamos el traje sintético. Nos quedamos el King Transporte y yo creo que ya sí nos vamos a dar la vuelta. Intervenimos. ¿O no? El escudo temporal no estoy seguro de si se descarta uno o los dos. En caso de duda, pues ya sabemos, solo uno. Así que vamos a atacar, quitamos un escudo temporal, evita todo el daño. Aunque el duro siempre va antes de la interrupción, el duro es a cuando va a recibir daño. Y esta interrupción es a cuando sea atacado. Y esto es antes. Así que se descarta el escudo y nos hace una de daño. Y ya, nueva mano, nos quedamos con esta. 1, 2, 3, 4, carta de encuentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano, avanza el plan. Ahora ponemos una de amenaza. Nos defendemos, nosotros tenemos más 2 de defensa por el chaleco y por el traje. Nos defendemos, pega de 3. Esta carta gana un icono de aumento por cada obligación que haya en tu zona de juego. Y aparte tiene un icono de aumento. Vale, entonces esto no tengo claro cómo se resolvería. Pero lo vamos a hacer descartando el objetivo fijado, porque el combate acrobático es un ataque. Entonces, después de que se ponga boca arriba una carta de aumento, descarta objetivo fijado y anula la capacidad de aumento de esa carta. Así que esta capacidad de aumento no se resuelve, solo hay un icono de aumento. Como hemos utilizado una capacidad de aumento, hacemos una de daño a un enemigo. Se la hacemos a Kang y le quitamos el duro. Esto no es ataque, por eso sí que va al duro y no al escudo. Ahora el ataque finalmente es de 3 y 1, 4. Bueno, perdón, agotamos el traje y nos preparamos. Y el ataque es de 3 y 1, 4. Evitamos el daño porque defendemos de 4. Agotamos imperturbable y robamos una carta. La danza mortal. Vale. Y ahora carta de encuentro más la que ya teníamos. Portal a través del tiempo. Cuando se derrote este plan, barájalo junto al mazo de encuentros en vez de descartarlo. Icono de riesgo y 2 de amenaza. Y retenido. Cuando se muestre esta carta, coloca 2 de amenaza sobre esta carta por cada obligación que haya en juego. Tenemos una, así que 4 de amenaza y tiene un icono de crisis. Vale. Nos toca. Vamos a robar con la mansión. Recurso doble. Vale, pues con 3 recursos vamos a jugar el King Transporte. Vamos a intervenir de 2 aquí. Y esto lo barajamos otra vez en el mazo de encuentros. Con el soldado de invierno, nada, lo vamos a dejar ahí. Vale, nos cambiamos.
Y con los brazaletes de la viuda vamos a jugar el gancho de escalada. Y robamos una carta. Con el quintransporte, o espera. Con el piso franco recuperamos el objetivo fijado. Y ahora, con la postura defensiva, el quintransporte e intrépido, jugamos la operación encubierta. Quita 4 de amenaza de un plan y confunde al villano. Quitamos 4 de aquí y confundimos a Khan. Con el soldado de invierno intervinimos de 2 aquí. Daño derivado en el soldado de invierno. Y jugamos a la enfermera, nos quitamos los recuerdos robados. No, nos vamos a quitar los recuerdos robados. Descartamos un recurso mental. Descartamos esto y esto viene al descarte. Vale, nos quedamos con esto. Y nueva mano. Nos quedamos, sí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues tenemos todos los objetivos fijados. Preparamos y comienza el turno del villano. Avanza el plan, se quita el confundido, carta de encuentro. Debilitado, respuesta obligada. Después de que uses un atributo básico de héroe, sufres una de daño. Acción de alter ego, descarta un recurso físico de tu mano y descarta esta obligación. La historia se hace por los hechos de los fuertes y los valientes, y el destino se forja. Nos toca, robamos con la mansión. Operación encubierta otra vez. Vamos a descartar un recurso físico del objetivo fijado y descartamos esto. Vamos a con los brazaletes, jugamos un objetivo fijado, robamos una carta. Devolver el favor. Con el piso franco nos traemos el gancho de escalada. Con el brazalete y con el quintransporte lo pagamos. El objetivo fijado ya lo he jugado, sí. Con un recurso juego la armadura electrostática. Después de que defiendas contra un ataque, inflige una de daño al personaje atacante. Me cambio. Hago un ataque básico. Le quito el escudo. Me hace una de daño. Y juego devolver el favor. Acción de héroe. Ataque. Descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descartes una carta de perfidia. Muestra esa carta de perfidia e inflige 5 de daño al villano. Manipular el flujo temporal. Cuando se muestre esta carta, descarta todos los eventos de tu mano. Si no se descarta ningún evento de este modo, esta carta gana oleada. Pues vamos a descartar el gancho de escalada. Cuando muestres una carta de perfidia, descarta el gancho de escalada. Anula los efectos de esa carta de perfidia y descártala. Así que cancelamos. Y como hemos utilizado una perfidia, agotamos una planificación, agotamos el traje, nos preparamos y le hacemos una de daño a Khan. Y ahora, devolver el favor, hace 5 de daño. Y tenemos otro devolver el favor, lo jugamos y perdemos el otro gancho. Yo creo que sí. Jugamos otro devolver el favor. Una sombra del pasado. Pues la cancelamos con el otro gancho de escalada, que lo tenemos aquí. Le hacemos una de daño a Khan por la planificación y 5 de daño por devolver el favor. Nosotros intervenimos de 2, ¿o no? Atacamos de 2. Y nos quedamos con esto. Nada, descartamos el objetivo fijado. Y nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Preparamos.
Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Y ponemos una de amenaza. Ahora nos ataca Khan. Defendemos. Pega de 3. 4 y 5. Descartamos el combate acrobático. Y le hacemos 2 de daño. Y aparte, una más de daño por el... por usar una planificación. Agotamos el traje y nos preparamos. Cuando se derrote esta carta, el plan principal avanza a la etapa 2, al final de la fase. Así que todavía tenemos que aguantar la fase. Como nos han atacado, nos hemos defendido y no nos han hecho daño, agotamos imperturbable y robamos una carta. Uy, entonces esto se cicla. Vale. Ahora, si sale alguna carta de encuentro con la que se activa Khan, Khan está derrotado, así que no se activaría y no se haría nada. Carta de encuentro, Macrobots, planifica de 1, ataca de 2, 4 de vida, guardia y represalia. Vale, vamos a descartar la picadura de la viuda. Respuesta de héroe, ataque, después de que entre en juego un esbirro, descarta la picadura de la viuda, inflige 2 de daño a ese esbirro y atúrdelo. Pues lo aturdimos, le hacemos 2 de daño. Y una más por usar una planificación. La picadura de la viuda es un ataque y tiene represalia, así que nos hace represalia. Desbocado. Cuando se derrote esta carta, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro. Pone en juego ese esbirro enfrentado al jugador que haya derrotado este plan. 4 de amenaza y aceleración. Ahora es cuando ha terminado la fase. Así que... cuando se derrote esta carta, el plan principal avanza a la etapa 2 al final de la fase. Vale, bueno, este ya se marcha. Y esto se va. Y pasamos a la etapa 2. El amo del tiempo. Khan ha recibido un duro golpe, pero logra salvarse separando a los héroes a través del tiempo y el espacio. Cuando se muestre esta carta, coloca una ficha de aceleración sobre esta carta. ¡Oh! Por cada plan secundario que haya en juego. ¡Oh! Nos ha fastidiado con esto. Pues ponemos una ficha de aceleración. Luego descarta todos los planes secundarios. Vale, pues lo descartamos y se descarta y no se derrota. Así que no se hace el cuando se derrote esta carta. Cada jugador muestra una etapa 3 al azar, siguiendo el orden de jugadores. Retira del juego todos los planes de etapa 3 que no se hayan utilizado. Vale. Pues tenemos aquí los 4 planes. Vamos a tirar el dado de 8. Vamos a ver cómo nos sale el de la represalia. Ha salido 8, el último. Aquí está el de la represalia. Siempre sale el de la represalia. Dice, no, es que tiene rejugabilidad. Mentira, porque siempre sale Iron Lad. Cuando se muestre esta carta, crea tu propia zona de partida y coloca este plan en ella. Añade a Khan Iron Lad en la zona de partida y coge una carta de encuentro. Siempre sale el de la represalia. Buscamos a Iron Lad, apartamos a los otros 3. Y Iron Lad planifica de 2, ataca de 3, tiene represalia, tiene dureza. Cuando se derrote esta carta, retira del juego destino inexorable al final de la fase, únete a otra zona de partida y tiene 22 de vida. Coge una carta de encuentro. Le damos la vuelta y tenemos 9 de umbral. Empieza con 1 y avanza de 1 en 1. Respuesta obligada. Después de que se complete esta etapa, coloca una copia apartada del dominio de Khan boca abajo, debajo de la etapa 4A. Al final de la fase, retira del juego a Khan, Iron Lad y esta etapa y combina tu zona de partida con otra zona de partida. Ponemos una amenaza, le damos la vuelta al 2A y no tiene umbral, no empieza con nada, no avanza. Interrupción obligada. Cuando vaya a colocarse una ficha de aceleración sobre otro plan, en vez de eso se coloca sobre esta carta. Ningún jugador puede unirse a esta zona de partida menos que sea la única que queda. Cuando todos los jugadores se hayan unido a esta zona de partida, este plan avanza a la etapa 4A. Vale, la ficha de aceleración afecta a este plan, a este no. Khan, Iron Lad, entra con dureza. Y ya estaría. Nos toca. Vamos a robar con la mansión. Devolver el favor. Como odio a Iron Lad. Es que es increíble, ¿eh?
O sea, si hacemos, sacamos una estadística del canal, yo creo que ha habido una vez que no ha salido Iron Lad pudiendo no salir. O sea, cuando hemos jugado en multi, creo que, bueno, por las campañas ha venido en multi y a uno de los dos le entra Iron Lad. Y, si es, y en solitario siempre sale Iron Lad. Y creo que ha habido una vez que en solitario no ha salido Iron Lad. Alguien. Bueno, vamos a dejar de llorar un poquito. Ah, mira, tenemos el generador de campo de fuerza. Con dos recursos y el King Transporte vamos a jugar el generador de campo de fuerza. Usos, 6 contadores de energía. Máximo de una por jugador. Interrupción obligada. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, quita ese mismo número de contadores de energía de esta carta. Por cada contador de energía que se quite de este modo, se evita una de daño. Pues vamos a poner los 6 contadores y va a ser para evitar represalias. Vale. Con los brazaletes de la viuda vamos a jugar la postura defensiva. Y con 3 recursos vamos a jugar la danza mortal. Efectúa los 3 ataques siguientes por orden. Son 3 ataques, así que primero un ataque de 1. Derrotamos a los macrobots que han derrotado. Tienen represalia, pero al caer derrotados no lo hacen. Inflige 2 de daño a un enemigo. Se lo hacemos a Khan Iron Lad. Y represalia, quitamos un contador de aquí. Y hacemos 3 de daño a un enemigo. Pues le hacemos 3 de daño. Y quitamos otro contador por la represalia. Atacamos de 2. Y quitamos otro contador por la represalia. Nos queda esto. Y nueva mano. Al soldado de invierno lo vamos a dejar ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, a ver si nos entra lo difícil de ignorar. Y ya terminamos nuestro motor de defensa. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan, avanza en 1. Ahora Khan Iron Lad ataca, defendemos. Pega de 3. Y 1-4. Vale, no tenemos combate acrobático. No nos hace daño. Así que, como hemos defendido, con la armadura electrostática hacemos 1 de daño. Esto no es ataque. Y agotamos imperturbable y robamos una carta. La danza mortal otra vez. Vale. Ahora carta de encuentro más la que ya teníamos. Enredos temporales. Descarta la carta de mayor coste que controles y luego coloca la boca abajo debajo de esta carta. Vamos a descartar el soldado de invierno. Tenemos la mansión de 4 y el soldado de invierno de 4, así que el soldado de invierno. Y portal a través del tiempo, pues ya lo conocemos. 2 de amenaza, icono de riesgo y se vuelve a barajar en el mazo de encuentros. Nos toca. Con la mansión robamos. Con 2 recursos y el King Transporte jugamos la danza mortal. Así que 1 de daño y represalia. 2 de daño y represalia. Y 3 de daño. Y represalia. Y esto ya se descarta. Nos cambiamos. Vamos a descartar un recurso de energía. Quitamos esto. Recuperamos al soldado de invierno. Con el piso franco. Nos vamos a traer... Ah, no tenemos aquí el gancho de escalada. Y combate acrobático tampoco. Pues nos trae... Quiero jugar algo. Aquí no tengo más que... Vale. Pues la picadura de la viuda. Con el brazalete lo juego. Robo una carta. El objetivo fijado, que ya lo tengo. Con 1, 2 y 3 recursos. Juego la operación encubierta. Quito 4 de aquí. Lo derroto. Y confundo al villano. Me quedo con esta. Y nueva mano.
Esta estaba abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Preparamos. Venga, lo difícil de ignorar. Intrépido. Venga, vamos a ver. Ya hemos preparado. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Se pone en 3. Quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Carta de encuentro. Espera, esta se barajaba aquí. Mover ficha. El villano ejecuta el plan. El mundo será mío. Pues planifica de 2. Y una 3. Se pone en 6. Nos toca. Robamos con la mansión. El gancho de escalada. Pues con los dos brazaletes jugamos el gancho de escalada. Robamos una carta. Combate acrobático. Con devolver el favor jugamos difícil de ignorar. Después de que tu héroe defienda contra un ataque y no sufra daño, agota difícil de ignorar y quita una de amenaza del plan principal. Con el traje sintético vamos a recuperar la postura defensiva. Con la postura defensiva jugamos un combate acrobático y con otro combate acrobático jugamos otro difícil de ignorar. Nos agotamos, nos recuperamos. ¡Ey! Nos queda el King Transporte. El piso franco lo hemos agotado en vez del traje. Con el King Transporte jugamos Intrépido. Intrépido nos da represalia mientras la vida restante de nuestro héroe sea igual o superior a nuestra vida inicial. Así que con 9 tenemos represalia. Nos cambiamos. Y nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Se pone en 7. Cierra en 9. Ataca de 3. Defendemos. Defendemos de 4. Pega de 3. Y vincula esta carta a tu superhéroe. Tenemos por aquí el objetivo fijado. Después de que se ponga boca arriba una carta de aumento, descarta objetivo fijado y anula la capacidad de aumento de esta carta. Así que esto no lo vinculamos. Lo descartamos directamente. Agotamos el traje, nos preparamos, hacemos una de daño, no es ataque, así que no hay represalia. No nos ha hecho daño, así que agotamos imperturbable y robamos una carta. Agotamos los dos, difícil de ignorar, y quitamos dos de amenaza. Como tenemos 9 de vida, hacemos una de represalia. Y como hemos defendido, con la armadura electrostática hacemos otra de daño. Carta de encuentro. Plan maestro. Cuando se muestre esta carta, coloca 4 de amenaza sobre cada plan secundario. Si no hay planes secundarios en juego, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un plan secundario y muestre ese plan secundario. Pues yo creo que lo podemos hacer. Desbocado. Este es el que nos trae un esbirro. 4 de amenaza y aceleración. Vale. Nos toca. Robamos con la mansión. Carta de encuentro y barajamos el descarte. Vale. Vamos a intervenir de 2 aquí. Nos cambiamos. Con un recurso jugamos difícil de ignorar. Con el piso franco recuperamos el objetivo fijado. Con los dos brazaletes jugamos el gancho de escalada. Robamos una carta. Con 3 recursos jugamos la operación encubierta. Quita 4 de amenaza de un plan. Y confunde al villano. Quiero un esbirro ahora. Sí, me da igual. Descarto hasta que salga un esbirro. El soldado Chitauri. Planifica de 1, ataca de 1, 3 de vida. Interrupción obligada. Cuando el soldado Chitauri te ataque, descarta la primera carta del mazo de encuentros y sufres tanto daño indirecto como el número de iconos de aumento que haya en esa carta. Con el King Transporte voy a jugar a la enfermera de noche ya de una vez.
que entra con tres contadores de medicina y agota a la enfermera de noche y quítale un contador de medicina, cura una de daño a un héroe y descarta una carta de estado que tenga asignada. Vale, me quedo con esta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan, avanza en 1. Ahora quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Este planifica de 1. Y carta de encuentro más la que ya teníamos. Enredos temporales. Descarta la carta de mayor coste que controles. Pero ¿cuántas veces nos va a salir esta? No nos había salido ya. Pues ahora sí que nos quita la mansión. Y sin poderes. No puedes jugar cartas específicas de héroes. Descarta una carta específica de un héroe de tu mano y descarta esta obligación. Vale, pues nos toca. No tengo cartas de héroe. Con el piso franco recupero el espionaje. Postura defensiva. Vale, descarto un recurso de energía. Descarto los enredos temporales. Con el brazalete juego el espionaje. Robo una carta. Descarto una carta de héroe y quito esto. Objetivo fijado, la postura defensiva hemos dicho que la tengo, el objetivo fijado también, también no, no la tengo el objetivo fijado. Ah, vale, pues con el brazalete juego el objetivo fijado. Y me cambio. Ataco de 2 a este. Y juego devolver el favor. Este no tiene guardia. Descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descartes una perfidia. Muestra esa carta de perfidia. Inflige 5 de daño al villano. Pues obligación. Perfidia con la guardia baja. La cancelo con el gancho de escalada. Así que le hago una de daño al soldado Chitauri, que queda derrotado. Agoto el traje y me preparo. Y le hago 5 de daño a Kang por devolver el favor. Esto es un ataque. Así que me hace una de represalia. Ataco de 2 y cae derrotado. Son 22 de daño. Así que ahora ya sí que no me hace la represalia. Con un recurso. Tengo el King Transporte. Con el King Transporte juego el aguante. Que me da 3 más de vida. Y me quedo con esto. Voy a descartar la postura defensiva. Y nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos. Y termina la fase. Así que cuando se derrote esta carta, retira del juego destino inexorable al final de la fase. Únete a otra zona de partida. Vale, esto se marcha. Y nos unimos a esta. Y cuando todos los jugadores se hayan unido a esta zona de partida, avanzamos a la etapa 4A. En la etapa 4A entra la ira de Kang. Habéis utilizado la tecnología de vuestro enemigo para reuniros en el presente, justo a tiempo para responder a la ofensiva de Kang contra la Tierra.
Cuando se muestre esta carta, muestra a Kang 3 y añádelo a la zona de partida. Pues entra Kang 3. Planifica de 3, ataca de 3, entra con dureza e interrupción obligada. Cuando Kang te ataque, elige entre colocar una de amenaza sobre el plan principal o que Kang reciba más 2 de ataque para este ataque. Cuando se derrote esta carta, los jugadores ganan la partida. 25 de vida y dureza. Muestra todas las copias del dominio de Kang que estén boca abajo debajo de esta etapa. No hay ninguna. Le damos la vuelta y tenemos 10 de umbral. Empieza vacío y avanza de 1 en 1. Cuando se muestre esta carta, cada jugador busca a su esbirro archienemigo en el mazo de encuentros, la pila de descartes y la zona apartada y lo pone en juego enfrentado a él. Baraja el mazo de encuentros. Pues nos traemos a el supervisor. El supervisor planifica de 0, ataca de 0, pero recibe más 1 de planificación y más 1 de ataque por cada mejora que controles. Y tiene 4 de vida. Así que ahora mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tiene 20 de ataque y 20 de planificación. Decidme que si el hecho de que no me haya dejado utilizar a Dragón Lunar no es un desastre. Porque 20 de daño le hacíamos acá. Según entra en juego el supervisor, utilizamos la picadura de la viuda. Respuesta de héroe. Ataque. Después de que entre en juego un esbirro, descarta la picadura de la viuda. Inflige 2 de daño a ese esbirro y atúrdelo. Pues le hacemos 2 de daño y lo aturdimos. Y como hemos utilizado una planificación, le hacemos 1 de daño a Kang y le quitamos el duro. Vale. Pues ya estaría. Ahora comienza el turno del villano. 2, 3, 4 y 5. Vale. Avanza el plan, avanza en 2. Ahora Kang nos ataca, vamos a poner amenaza. Y defendemos de 4, pega de 3. 3. Esta carta gana un icono de aumento por cada obligación que haya en tu zona de juego. Pues lo vamos a dejar pasar. No hay ninguna obligación, así que no gana ningún icono, pero sí que tiene uno, así que ataca de 4. No nos hace daño porque defendemos de 4. Con la armadura electrostática, por haber defendido, le hacemos 1 de daño a Kang. Tenemos represalia, porque tenemos más de nuestra vida, así que le hacemos otra de daño. Agotamos imperturbable, así que robamos una carta. Y agotamos los 3 difícil de ignorar y quitamos estas 3 de amenaza. El supervisor quiere atacar, pero está aturdido. Carta de encuentro, recuerdos robados. Coloca las 8 primeras cartas de tu mazo boca abajo debajo de esta carta. 1, 2, 3 y 4. Solo hay 4, así que solo nos quita estas 4 que... Bueno. Y ciclamos. ¿Qué mazo se nos ha quedado ya? Carta de encuentro por haber ciclado. El portal a través del tiempo. Vale. Pues nos toca. Vamos a jugar al soldado de invierno gratis. Y con el soldado de invierno atacamos al supervisor y lo derrotamos. Lo que me da miedo es que se va a ciclar esto. Daño derivado en el soldado de invierno. No tenemos ninguna planificación ni nada en el descarte. Con el King Transporte y 2 recursos jugamos la operación encubierta. Quitamos esto. Esto lo barajamos aquí. Y confundimos a Kang. Nos cambiamos. Y vamos a descartar esto para quitar esto y traer esto aquí. Con el piso franco nos traemos el combate acrobático. Con los brazaletes lo jugamos. Robamos una carta. La picadura de la viuda. Con los brazaletes jugamos la picadura de la viuda. Y ya, nos quedamos con esto. 2, 3, 4, 5 y 6. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan, avanza en 2. Ahora Kang quiere atacar, pero está confundido. Carta de encuentro. El arma del futuro. Vincula esta carta a Kang. Interrupción obligada. Cuando Kang ataque, su ataque gana brutalidad. Si este ataque inflige daño a un héroe,
Este queda aturdido. Después de este ataque, descarta arma del futuro. Le da +2 de ataque. Como yo, sabéis que el combate significa algo, y el honor más. Vale. Pues nos toca. El objetivo fijado lo tenemos. No tenemos dos, ¿no? Como la otra vez. Vale, con el piso franco nos traemos el objetivo fijado. Con 1, 2, 3 y 4 jugamos la mansión. La agotamos. Y robamos una carta. La danza mortal. Vale. Nos cambiamos. Atacamos de 2. Y jugamos devolver el favor. ¿Habrá perfidias aquí? Bueno, es lo que hay. Descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descartes una perfidia. Sí que hay una perfidia, bien. Muestra esta carta de perfidia, la mostramos y descartamos el gancho de escalada. O espera. No, nos la comemos. Agota tu carta de superhéroe, ya estamos agotados. Y la oleada, descartamos el espionaje. Y robamos 2 cartas. 1 y 2. De hecho, vamos a descartar todos los espionajes. Así que descartamos los otros 2 espionajes, robamos otras 2 cartas. Carta de encuentro para luego. Y otras 2 cartas nos faltaban por el tercer espionaje. Por cada uno de los espionajes hacemos 1 de daño, así que 3 de daño en total. Esto se ha ciclado, así que aceleración y barajamos. Vale. A ver, que siguen pasando cosas. Esto se ha ciclado. Vale, como hemos utilizado planificación, agotamos el traje y nos preparamos. Esto se descarta y resolvemos la oleada. El supervisor. Uf. Vale, tenemos picadura, tenemos otra picadura. Así que la descartamos. Le hacemos 2 de daño al supervisor. Y lo aturdimos. Y 1 de daño a Khan por haber usado otra planificación. Y esto ha sido la oleada. Y ahora devolver el favor, 5 de daño. Y vamos a ver esto. Tenemos aquí otro devolver el favor. Vale, pues vamos a jugar otro devolver el favor. No, espera, no. Primero, con los 2 brazaletes, jugamos el gancho de escalada. Y ahora sí, jugamos devolver el favor. Obligación, perfidia. Vale. La cancelamos con el gancho de escalada y hacemos otra de daño a Khan. Por el gancho de escalada. Y 5 de daño por devolver el favor. Vamos a jugar la danza mortal. Pagamos con 2 recursos y el King Transporte. Así que hacemos 1, 2 y 3 de daño a Khan. Así que son 6 de daño en total. Con el soldado de invierno atacábamos al supervisor. Daño derivado. Nosotros interveníamos de 2 aquí. Y todavía nos quedaba todo esto por jugar. Pero ya da todo igual. Porque Khan,
Con 25 de daño, 25 de vida, el plan principal vacío, sin esbirros delante, con un arma del futuro y una carta de encuentro por aquí, esperando y acechando, ha caído derrotado. Bueno, hemos vuelto a ver la potencia de este mazo. Es cierto, es lento. Puede que haya muchas partidas que perdamos en los primeros turnos, como ha sucedido. Pero finalmente el desafío ha sido conseguido. Y nos hemos perdido el combo, que esta vez con Kang siempre sale el combo, de Dragón Lunar. 20 de daño, 19, porque es cierto que habríamos utilizado la picadura de la viuda y hubiéramos perdido una mejora. Así que 19 de daño. También es cierto que después podríamos haber utilizado alguna otra. Además hemos visto devolver el favor con el gancho de escalada, lo bien que funcionan. Y nada, en este mazo, aparte de los aliados que faltaban, que bueno, con Dragón Lunar decidí incluir el generador de campo de fuerza, pues yo qué sé, por evitar daño y que alguna vez no se pudieran disparar las respuestas, pues aquí lo teníamos. Al final nos ha servido para evitar las represalias de Iron Lad, que no sé cómo es posible que siempre salga Iron Lad. No lo entiendo, no sé para qué imprimieron las otras tres cartas. El Soldado de Invierno ha seguido haciendo muy bien su labor. Creo que no hemos hecho trampas con lo de mirar los descartes, solo hemos mirado con el piso franco, aquí no lo hemos mirado nunca. Y poco más, y bueno, sí, y el evento de lo que digo siempre, que la carta que rota en este mazo es el evento de ataque que podemos añadir aquí, que devolver el favor es una gran opción. Otra opción es el puñetazo potente, si tenemos puñetazo potente, creo que es la que vino con los mutantes, que hace daño antes de empezar el ataque, para derrotar esbirros complicados. Y poco más, lo dicho, que comentéis qué os parece esta nueva visita a este mazo, y sabemos que aunque no hemos podido hacer el combo de Dragón Lunar, lo que hubiera sucedido, qué os parece el escenario de Kang, que bueno, sigue siendo bastante divertido, aunque el problema de Iron Lad. Os invito también a que hagáis nuevos desafíos, tanto en multijugador como en solitario. De momento, aquí nos despedimos. A más ver.